¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Nos saluda Sergio García, transmitiendo en directo desde Puebla. Quiero darles la bienvenida a todos, especialmente a nuestro invitado, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Andrés. Gracias, Sergio. Cuéntanos un poquito, mi estimado Andrés, de tu perfil, qué estudiaste, a qué te dedicas para que el público de Puebla y zona metropolitana de México te conozca. Adelante, amigo. Gracias, Sergio. Gracias por invitarme a este programa Éxito Radio. Bien, yo soy Andrés Zavala, soy me dedico a la consultoría de comunicación y marketing político. Llevo ya prácticamente 8 años trabajando con diferentes clientes, ya sea institucionales, gobiernos, campañas electorales, también bueno, aquí podremos decir que llevo ya aproximadamente 8 años en campañas electorales. Mi perfil, bueno, yo estudié ingeniería en tecnologías de la información. Ejercí un poquito de mi carrera al principio, cuando estaba en la universidad, cuando recién salí, estaba un poco más en el área de tecnología. Ya involucrándome más en el tema político, involucrándome más en el tema de la consultoría política, ya fui haciendo la transición a salirme de esa parte de tecnología, aunque aún a día de hoy tengo algunos proyectos que están dentro de esa área. Efectivamente. Y bueno, el tema que vamos a estar compartiendo este miércoles, Andrés, es comunicación y marketing político. A ver, cuéntanos, platícanos de qué se trata comunicación y marketing político. Bueno, mira, es así a grandes rasgos, como me preguntas, pues la comunicación y el marketing político son, pues, esta disciplina que ayuda a las personas que ostentan cargos públicos o que buscan tener estos cargos públicos a poder comunicarse, a poder expresar todas las ideas, a poder expresar el trabajo que realizan previo, durante y después del ejercicio de un cargo público. La comunicación política se divide en dos áreas principalmente. La comunicación política de campaña, que es esta que nosotros vemos durante los periodos electorales, donde vemos que los diferentes candidatos o bien los políticos que están en el poder y que buscan reelegirse, nos hablan acerca de propuestas, nos hablan acerca del trabajo que han realizado y de los resultados que han tenido, aunque principalmente se centran en propuestas. Se centran en una comunicación que pueda atraer el voto de los electores, de los diferentes grupos de electores a los que ellos buscan apelar, lo cual por sí solo pues ya es bastante interesante, bastante complejo. La otra área de la comunicación política, el otra área, es la comunicación política institucional. Esta se refiere a toda la comunicación que proviene de gobiernos, de secretarías, de dependencias que en este momento están ejerciendo el cargo público y que buscan ya no capturar el voto de las personas necesariamente, sino buscan informar y no buscan llegar únicamente a sus electores, sino buscan llegar a todo el público. Porque precisamente ya estando aquí en esta comunicación institucional, pues el receptor cambia, pasa a ser el público en general. Igual, Sergio, ¿quieres Efectivamente, ¿qué preguntarme consejos, algo? qué tips? Bueno, Va, si quieres, perfecto. si te parece Cuando... bien, puedes preguntarme de una manera más específica y con mucho gusto vamos haciendo la conversación. Bueno, gracias. Estamos en tiempo de elecciones. Ahora va a haber elecciones tanto en el Estado de México como Coahuila, ¿no? Si no estoy Sí. mal. Se acercan las elecciones del 24. ¿Qué recomiendas a los candidatos, a los aspirantes que seguramente van a estar viendo esta entrevista? Bueno, es una coyuntura muy interesante. El Estado de México y Coahuila, pues, son los dos últimos estados que están gobernados por el PRI, que son que es el vestigio, pues, de este sistema de partidos que tenemos en México antes de lo que está en la actualidad, que es ya un sistema más de partido único, un sistema más de un partido dominante, que es Morena. En este caso, pues, vamos a presenciar, pues, una medición de fuerzas entre la alianza entre Morena, que va a buscar capturar esos dos estados para gobernarlos,
y la alianza opositora, que integra pues, por ahí el PRI, el PAN y otros partidos menores. En ese sentido, yo lo que recomendaría a los candidatos es, bueno, es una pregunta con truco, porque por un lado sabemos que el tema de la polarización tiene un efecto, pues, negativo sobre la sociedad, o puede tener un efecto negativo sobre la sociedad. Pero al mismo tiempo, Sergio, la polarización, siguiendo una estrategia de polarización, es una estrategia realmente efectiva, hablando de lo que es ruido política, hablando de lo que es la resultados medibles, la polarización resulta efectiva para los políticos que la usan. De hecho, pues podríamos decirte que si no fuera efectiva, los políticos no recurrirían a ella. En este momento, en este contexto que estamos en México, a los políticos de oposición les conviene distanciarse en todo lo posible de Morena, porque los votantes de Morena están muy, muy con Morena. Y la gente que no le gusta Morena, que no es partidaria del presidente, pues evidentemente tiene un rechazo manifiesto hacia ellos y pues busca votar por las opciones pues que se opongan a esto. Entonces, por un lado, los políticos, los candidatos o los que estén buscando candidaturas, tienen que tener un discurso claro y bien diferenciado para que su propuesta se distinga de la de los demás, que se distinga sobre todo de la propuesta de sus contrincantes. Y por otro lado, al mismo tiempo mantener un equilibrio en un mensaje positivo que abone realmente, porque también vemos un hartazgo de la gente. La gente está un poco como cansada de los temas electorales, está un poco cansada de los temas de la agenda pública. Entonces, también a veces un mensaje un poco más fresco, un mensaje un poco menos politizado también ayuda. Sí, efectivamente. A ver, entonces aquí saludos del público. Dice nuestro amigo Miguel Nava, saludos a Andrés y a todo el hub de Tijuana. Luego aquí en los comentarios está nuestro amigo Felipe Contreras. Dice Andrés, gracias por ver el diálogo sobre estos temas de política hacia la ciudadanía. Bueno, recuerden amigos que estamos en directo este miércoles 5 de abril de 2023 y si gustan formular preguntas, enviar saludos, siéntanse con total libertad. Lo he dicho en todos los programas, si algo destaca Éxito Radio es la libertad de expresión. Bueno, seguimos porque el tiempo es oro de esta entrevista, Andrés. ¿Qué nos sugieres al público de Puebla que nos está viendo? Principalmente empresarios, emprendedores, gente de la Angelópolis. ¿Alguna sugerencia, tip, recomendación, amigo? En temas de comunicación política. Correcto, así es. Bien, Puebla es una ciudad muy bonita. Bueno, conozco, no estoy tan al tanto, no estoy tan actualizado con el contexto que tiene ahorita Puebla. Sabemos pues, que lamentablemente pues, falleció el gobernador hace poco, el gobernador Barbosa. Por ahí pues, ya me han comentado pues, que hay un gobernador sustituto y todo esto. A mí Puebla me parece un estado muy interesante. Lo que he seguido a Puebla es que es un estado que donde la gente es muy exigente con su voto. Un estado que no le ha temblado en el que los electores no les ha temblado la mano a la hora de votar por un partido o de castigarlo si no obtienen los resultados que esperan. A mí me parece que eso hace que haya una gobernabilidad y que haya una cultura democrática sólida. El hecho de que nuestros representantes populares, nuestros gobernantes, sepan que no tienen un cheque en blanco, que sepan que no es como antes, que simplemente se vota por el partido en el poder y ya, sino que el elector es exigente, el elector quiere ver resultados. Y me parece esto algo muy, muy bueno que tiene Puebla y que lo tienen algunos estados también en México, no todos, lamentablemente. A mí me parece que Puebla, al igual que muchos otros estados, le ha dado la oportunidad al partido de López Obrador, del presidente López Obrador, para poder demostrar que pueden hacer las cosas de manera diferente. Y en este sentido, Morena tiene la responsabilidad de entregar resultados a la gente, no solamente de comunicar, no solamente de hablar, sino también de dar resultados. Y si Morena lo hace, yo creo que los electores lo van a premiar y les van a seguir dando la oportunidad. Pero si los políticos de Morena no cumplen con las expectativas de la gente,
no va a tardar mucho tiempo antes de que el crédito se agote y que la gente empiece a ver, a voltear a ver otras alternativas. A mí me parece que en este momento la oposición, no solamente en Puebla, me parece que en todos lados, a lo mejor habrá que ver el contexto específico de Puebla, se está tardando un poco en construir una identidad diferenciada de lo que es la Cuarta Transformación, de lo que es el partido en el gobierno. No puede la oposición construir una identidad solamente con base en oponerse a todo lo que diga el presidente. Tiene que apelar a un votante, tiene que apelar a ciertos valores, tiene que apelar a ciertos principios, y en tanto no lo haga, va a seguir resultando como un poco complicado volver a darle la oportunidad a quienes ya la tuvieron, entregar un resultados a lo mejor malos, a lo mejor buenos en otros casos, pero va a seguir siendo complicado para ellos. A mí me parece que Puebla es un estado muy dinámico, es un estado con grandes industrias, un estado con una economía pujante, una sociedad también muy sólida, que tiene la oportunidad de seguir prosperando y que tiene la oportunidad de seguirse posicionando como uno de los estados líderes en la industria y líderes en la cultura en México. Gracias por compartir, Andrés. A ver, tenemos aquí preguntas del público. Para una junta auxiliar, ¿qué sugieres, qué recomiendas para una junta auxiliar para participar en las próximas elecciones, amigo? Me puedes, si quieres explicar brevemente qué es exactamente una junta auxiliar? Claro que sí. En Puebla hay 217 municipios, ¿no? Si repetimos el dato, 217 municipios. Y muchos municipios se subdividen en juntas auxiliares. Por Comprendo. cierto, tenemos aquí un saludo de nuestro amigo de Cuernavaca, Uriel Díaz. Gracias, Uriel. Saludos de vuelta. Entonces, por ejemplo, incluso Puebla Capital, ¿sí? Como es tan grande, tiene varias juntas auxiliares, Ah, que son comprendo. demarcaciones más grandes que una colonia. Comprendo. En Michoacán les llaman tenencias. Órale. Son como subdivisiones del municipio o en Ándale. pequeños poblados. Sí, comprendo. Bueno, creo importante co empezar comentando, no hay espacio pequeño para la democracia. Toda la cultura democrática comienza en los espacios pequeños, ya sea en las universidades, en las asambleas de colonos, en todo esto, se puede empezar a reflejar los valores de una sociedad que quiere la democracia, que quiere la libertad. Ahí me parece que tenemos mucho que hacer en temas de transparencia. Me parece que en México, por diferentes motivos, la gente que tiene cargos de poder están acostumbrados a hacer las cosas de manera relativamente opaca. Ahora, esto no quiere decir que estén haciendo las cosas mal. Esto lo que quiere decir es que están teniendo áreas de oportunidad al comunicar lo que hacen. Tienen que ser un poco más transparentes, tienen que ser, bueno, no un poco más, tienen que ser transparentes. Tienen que mostrar, tienen que comunicar cómo es que hacen la toma de decisiones, una vez que sean transparentes, una vez que comunican, al mismo tiempo abren las puertas para que los ciudadanos se involucren. Y a final de cuentas, esto nos beneficia a todos. De entrada, para las personas que ejercen los puestos públicos, puede parecer como chocante estar pues, teniendo que decir qué es lo que están haciendo, pero a final de cuentas es un ganar-ganar. Es algo que ayuda a que la gente normal, a que la gente se involucre más, ayuda a que haya mayor participación ciudadana, ayuda a construir una mejor cultura democrática. Entonces, yo lo que sugeriría para estas demarcaciones, como las juntas auxiliares, es que utilicen la transparencia como base para tener algo que comunicar a la gente. Que no sea nada más solo por decir un ejemplo, ¿no? Hicimos una entrega de material de construcción a tal colonia. Pues cualquiera lo puede hacer. Claro. Pero bueno, pueden decir, estas son las funciones de una junta auxiliar, A, B y C. El día de hoy tenemos esta agenda, vamos a hacer esto, esto y esto. Invitamos a los ciudadanos a que nos acompañen. Este es un foro abierto. Organizar town halls también, estos town halls es una muy buena forma de involucrar a la gente. Es algo a lo mejor un poco de la cultura anglosajona, pero me parece que este tipo de reuniones donde involucras a la ciudadanía, no necesariamente en la toma de todas las decisiones, pero sí al menos de algunas que puedan resultar relevantes, esto ayuda a que la gente conozca a los miembros de la Junta Auxiliar y al mismo tiempo ayuda a que haya una mayor inclusión política de las personas. Efectivamente, para que más personas y ciudadanos participen
Y bueno, tenemos comentarios, Andrés, del público. Cristian Michel, gran amigo de La Ibero, saludos. También nuestro amigo Shaper Omar Ramírez dice: excelente tema, gracias, Omar. Y bueno, también seguramente nos están viendo Antonio Villanueva desde Morelia y nuestro gran amigo en común, Adrián, desde el Hub de Tijuana, de Global Shapers. A todos ellos, gracias por conectarse. Y bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Como Claro, sabes, mi claro. estimado Andrés, el tiempo en los medios de comunicación se va volando. ¿Qué conclusiones, qué final remarks te gustaría compartir? Bueno, acerca de este tema de comunicación política, es un poquito de lo que venimos comentando con las juntas auxiliares. No es un enfrentamiento directo entre ciudadanos y gobierno. Es algo que puede ser un ganar-ganar siempre. Los ciudadanos necesitan estar informados, los ciudadanos necesitan saber qué es lo que se hace con los recursos públicos, necesitan saber cómo los gobernantes están haciendo, cómo están usando el poder que se les delega, porque al final de cuentas es un poder delegado. México es un país que viene de una tradición de creer que las personas que ejercen puestos públicos son más importantes que los ciudadanos, que son gente a la que hay que rendirles pleitesía, a la que hay que tenerles un respeto especial, cuando en realidad no, cuando en realidad es el mismo respeto que merece cualquier ciudadano, el que ellos merecen. Y también son personas que deben de rendir cuentas a toda la sociedad. No de una forma que entorpezca su trabajo, pero sí de una manera en la que los ciudadanos podamos sentirnos seguros de que están haciendo un buen papel, de que están haciendo bien las cosas. Porque a final de cuentas, la situación económica, como ves, Sergio, global, nacional, pues vemos que vienen grandes desafíos, que posiblemente vienen crisis financieras importantes, y vienen problemas de déficit fiscales, vienen problemas en los que los gobiernos van a estar a prueba, con presupuestos y recursos públicos. Entonces va a aumentar el escrutinio de los ciudadanos sobre los recursos públicos. Va a haber una mayor exigencia y probablemente los ciudadanos se van a involucrar un poco más en la política. A final de cuentas, si las personas que están en cargos públicos lo hacen bien, si los candidatos lo hacen bien, es un ganar-ganar. Se dan a conocer, comunican mejor sus propuestas, comunican mejor sus acciones y los ciudadanos se involucran más y construimos juntos una mejor cultura democrática. Efectivamente, ¿cómo comunicar más ahora que el rating, la atención está muy competido? Bueno, ¿Alguna última hay un recomendación? detalle, que es el tema de los algoritmos de las redes sociales. Sabemos que en este momento los algoritmos de las redes sociales favorecen a aquellos como, y han favorecido durante estos años, a aquellos titulares que son más escandalosos, un poco más amarillistas, y esto naturalmente ha contribuido a que proliferen temas como fake news o temas como, no necesariamente fake news, pero sí encabezados de opinión. Encabezados que van dirigidos a incendiar un poco la opinión pública, a dar a conocer opiniones más radicales, y todo esto que se ha proliferado gracias a los algoritmos de las redes sociales. Naturalmente, pues los algoritmos van evolucionando, las tendencias van cambiando. Me parece que ya llegamos al punto más alto del tema de las fake news, que ya llegamos al punto más alto donde los periodistas, los medios se ven obligados a hacer titulares cada vez más escandalosos para poder ganar clics, porque pues no hay que olvidar que al final de cuentas el periodista, el medio de comunicación gana por los clics que reciben los anuncios en sus sitios. Entonces, me parece que la gente, el público en general, está entendiendo ahora que es como era antes, Sergio, cuando éramos niños, que nuestros papás nos decían: no creas todo lo que dicen en la calle, no creas todo lo que ves en los medios. Ahorita la gente ya está aprendiendo nuevamente a no creer todo lo que ven en las redes sociales, no creer todo lo que ven en los medios. Y eso naturalmente los va volviendo más exigentes y los va ayudando a construir criterios con los cuales se van informando. Me parece que la tendencia es positiva, que la gente va aprendiendo a desarrollar mejor estos criterios y que los periodistas, para tener un mayor rating, ahora no solo se trata como de decir cosas como incendiarias o cosas radicales, sino se trata de crear contenidos de calidad. Esto cada vez lo puedes ver reflejado de una mejor manera, por ejemplo, en YouTube, donde ahora ves no solamente los
famosos videobloggers, influencers que hacen tonterías, sino también encuentras mucho contenido de alta calidad. Incluso aunque sea contenido de puro entretenimiento, encuentras contenido de muchísima calidad. Y ese es el contenido que resulta ser más exitoso. Sí, correcto, contenido de calidad. Y bueno, antes de que se me olvide, también hay saludos de Ramón Tovar, dice transmisión bastante interesante. Y saludos hasta León, Paula Escalante, si nos está viendo. Muchísimas gracias, Pau. Y antes de que se me olvide, Carlitos Acosta, sí, gran amigo, Gerardo, Padilla, todos los shapers del Hub de Tijuana, Liz, Ricarti, bueno, todos. Shapers de Hub Tijuana. Andrés, para despedirnos, redes sociales, datos de contacto. Sí, claro que sí, pueden encontrarme en Facebook como Andrés Zavala, en Instagram también como Andrés Zavalas, igual pues, siéntete con la libertad de compartir ahí mis handles de redes sociales, Sergio. Igual pues con la comunidad de Global Shapers y el público en general, pues a la orden para apoyarlos, asesorarlos en lo que se necesite. Yo colaboro en una agencia que se llama Business Thinking, que es una de las agencias más premiadas del país en tema de comunicación y marketing político. Y pues estamos a la orden igual para apoyar en lo que sea necesario. Muchas gracias, Andrés. Y mira, aquí se siguen sumando los amigos. Gio Maldonado, excelente. Saludos de parte de toda la comunidad de Shaper. Muy bien, Gio, que es nuestro nuevo Impact Officer del Hub de Puebla. Pues, mi estimado Andrés, te agradecemos. No sé si quieras mandarle saludos a la familia, amigas, amigos, colegas, para Sí, terminar. claro que sí. Saludos a Felipe, a Miguel, a todos los que vi que estaban poniendo igual ahí sus mensajitos, a los que conozco el Hub de Puebla y a los demás que todavía no tengo el gusto de conocer. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a compartir un ratito aquí en el programa. Igual estamos a la orden y pues, saludos a todos. Esperamos cuando nos visites en Puebla que nos acompañes en el estudio, tienes tu casa y bueno, pues te mandamos un gran abrazo. Gracias, Sergio. Igual que tengan una excelente tarde. Amigos, nos despedimos, sigan con más de la señal de Éxito Radio y estén muy pendientes porque el viernes vamos a estar en el Estadio Cuauhtémoc, ahí transmitiendo el Puebla Toluca, entonces no se despeguen, estén pendientes y éxito a todos. Hasta la próxima.